En la época en que el estilo serpiente del Kung Fu estaba en su más alto grado de popularidad, un luchador llamado Shao Shar surgió como uno de los mejores exponentes de ese estilo. Su ambición era dominar el mundo de las artes marciales, ser un auténtico experto. El estilo serpiente puede ser uno de los estilos más sofisticados y estaba hecho a la medida para un hombre como Shao Shar, que además no tenía piedad de sus enemigos a la hora de pelear. Había vencido y matado ya a muchos campeones hasta que se encontró con el experto del estilo mono, Wu Tie-san. Así que has venido. Tú peleas bien, Wu Tie-san. Tu técnica del mono es excelente. Shao Shar, ¿por qué me has retado hoy? ¿Es que quieres matarme? Has acertado plenamente. Hoy vas a morir. Sabía que eres un fanfarrón, pero ignoraba que estuvieras loco. Ya sé que tu estilo es muy bueno, pero mi técnica del mono puede matar serpientes. Thank you.
Esto se llama mono ataca a la boca. La serpiente venenosa te espera. ¿Eso es lo único que tú sabes? Bueno, ya te dije que yo podría dominar a una serpiente. Tienes que matarme. Porque si no, te mataré yo a ti. Si te he vencido una vez, puedo vencerte dos. Anda, márchate. Kutietsan, te arrepentirás de esto. Te lo prometo. Escuchad con atención. Hay una cosa que debéis recordar. Y es que siempre que vayáis a pelear, debéis aparentar estar semiborrachos, indecisos, tímidos. ¿Lo entiendes? Sí, maestro. Bien. Y ahora fijaos bien. Voy a enseñaros una táctica nueva. ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Quieres algo? No, hoy no. Pero cuidado, Faldi. ¿Pero qué haces? Oh, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento.
Señorita, aquí tiene su dinero. ¿Qué sucede? Nada. Lleva unos pescados a la casa, Ian. Los están esperando. Pero si acabo de llegar. Estoy muy cansado. Esto es urgente. Ahí está Mo. Que vaya él. Está ocupado. Ve y date prisa. Ahora, corre, que te están esperando. Mo, tú podrías ir. Escucha, yo estoy ocupado aquí y ella ha dicho que vayas tú. Pero si acabo de regresar. Pero por Dios, aún estás aquí. Los Ian están esperándolo. Vamos. Anda, vete. Eres un miserable vago. Pero ¿quién te crees que eres? ¡Achai! ¡Achai! Sí, señor, ¿me llamaba? ¿Dónde está ese pescado que pedí? Yo les dije que si eran prisa. ¡Maldición! Perdone, ¿es esta la casa, Jan? Seguro. ¡Ay, qué bien! Hey. ¿Vienes del mercado de pescado? Sí, he traído estos peces. Pues llegas muy tarde. El almuerzo está casi listo. Puede que llegue un poco tarde, pero es mejor tarde que nunca. Probablemente le guste más ahora. Este pescado es el mejor que recibimos esta mañana. Quiero decir... ¿Dónde quiere que los ponga? ¿Sabes quién soy? Yo no. Soy el segundo hijo de la familia Ian. Ah, con que sí, ¿eh? Yo también soy hijo segundo. Sé cómo se debe sentir. Estos peces no están frescos. Pues claro que lo están, si todavía podrían nadar. ¿Con qué nadar? Sí, ¿eh? ¡Chai! ¡Trae agua! ¡Enseguida! Aquí está, señor. El agua. Así que pueden nadar. Seguro. Míralos. ¿Qué? Pueden nadar. Mire usted, mire, mire. ¿Lo ve? ¿Están nadando? Mire, mire cómo se mueven. Si ellos se mueven, yo también puedo moverme. Con que sabes kung fu, ¿eh? Claro. Vas a probar entonces mi garra de tigre. ¿Qué te parece? No está mal. Pues este se llama la pata del tigre. Así que no sabes kung fu. Ah!
¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es ese escándalo? ¿Qué está pasando ahí fuera? Ve a ver, vamos. Hermano, ¿quién es este perro? Hermano, pretendía vendernos pescado robado. ¿Con qué era eso? Sí. Los Jan somos la familia más importante. ¿Cómo te atreves a engañarnos? Hermano, la espada. ¡Ay! Hermano, no tenemos pescado, pero tenemos a este payaso, así que podemos divertirnos. De acuerdo. Juguemos con este perro. Eso te enseñará a no engañar a los Jan. Si vas a ser un perro, tendré que atarte. Vamos, perrito. Vamos. Sígueme. Vamos deprisa. Caballeros, hoy no tenemos pescado, pero tenemos un hermoso perro. Así que si os parece, podemos divertirnos con él. Tal vez sepa hacer algunas gracias. Es muy inteligente y está muy bien educado. Toma. Vamos, cógelo. Creo que deberíamos entrenar a este perro, así que vamos a intentarlo, ¿eh? Caballeros, denle cualquier cosa. Los perros comen cualquier cosa, así que... Muy bien, ¿han visto? Lo ha cogido en el aire. ¿No es una maravilla este perro? ¡Cómete eso! You had enough, huh? That'll teach you to try and cheat us. Ow! Go on, then! Me pregunto si él me enseñaría. Trataré de inclinarme ante él. Tal vez me acepte. Por favor, maestro, me inclino ante usted. Por favor, acépteme. Por favor, maestro, acépteme como alumno. Por favor, ¿por qué no me quiere aceptar? Por favor, maestro. Tiene que aceptarme. Yo quiero aprender. Tiene sitio suficiente. ¿Es que no quiere alumnos? Yo puedo pagar. Creo que le gusta beber. Está bien, le daré un poco. Maestro. Maestro, escucha. La escuela está llena.
Y no quiero aceptar más alumnos por ahora. Maestro, se lo suplico. Acépteme. ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Quién eres tú, muchacho? Es nada especial. Ah, que no me acepta. Espero que sepa las consecuencias que esto le puede traer. Vaya, me estás amenazando. Maestro, no fue esa mi intención. Lo que quise decir es que si me decía usted que no, yo iba a sentir mucho el no poder servirle. Ah. Maestro, por favor, acépteme. Maestro, por favor, acépteme. Tiene que aceptarme como alumno. Si usted no me acepta, no me marcharé de aquí. Está bien. Tal vez pueda aceptarte. ¿De veras? Maestro, como alumno suyo me inclino ante usted. Espera. Hay algunas condiciones. ¿Cuáles? Siéntate ahí. Está bien. ¿Bebes? Oh, claro, claro. Entonces beberemos los dos. Quiero ver si eres capaz de aguantar tanto como yo. ¿Te acepto o no? No. ¿Estás borracho? No, no, no lo estoy, no. Salud. Un poco más. Salud. ¿Suficiente? Maestro, sí. Ya le dije que yo bebía tanto como usted. Está bien, sabes beber. Maestro, escuche. ¿Puedo inclinarme ante usted? Sí. Vamos, inclínate ante mí. Maestro. Solo uno más. Solo uno más. ¿No quiere, maestro? A la tienda de serpientes en lugar de enviarme a esa pescadería. Estoy terminado, terminado. Tal vez no. Quédate quieto, porque si no, tu pescadería necesitará otro empleado. De acuerdo. Mucho cuidado con esa serpiente. Dios mío,
Ese hombre va a morir por mi culpa. ¡Tómala! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Quítenme esto! ¡Socorro! ¡Está muerta! ¡Está muerta! Escucha, si no hubiera sido por mí, tú ya estarías muerto. Oye, espera. ¿Qué técnica es esa? Estilo mono. ¿Tú la has aprendido? Naturalmente. Ah, ¿quieres aprender? Claro. No, gracias. Jugar con serpientes no es mi deporte favorito. Eso es cosa tuya. Oye, ¿cuál es tu nombre? No me lo has dicho. Soy Kutiet-san. Vivo en aquella cabaña. Ven a visitarme. Lo haré. ¿Eres tú otra vez? Sí, maestro. Y parece que vienes muy cargado. Es que no bebiste bastante. Oh, no, maestro, no es eso. Es solo que como sé que le gusta, le he traído dos cántaras como un pequeño regalo. Ah, muy amable de tu parte. Bueno, dicen que una buena acción merece otra, ¿no es verdad? ¿Y cómo debo recompensar tu buena acción? ¿Podría usted enseñarme? Maestro, por favor, acépteme. Maestro, algún día tal vez llegue a ser mejor que usted. De acuerdo, te acepto. Como encargado de la limpieza. Bien, ¿qué dices? Supongo que tengo que aceptar. Ahora no tengo dinero. Está bien. Hay que ser mucho más rápido. ¡Ja, ja, ja!
¡Ayudadme! ¡Ayudadme! No está mal. La última vez os enseñé las tácticas de intentar alcanzar la luna y montar el asno. ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Qué estás haciendo? Nada. Supuse que estaría usted cansado, así que le he traído esto. Maestro, esos no valen nada. Enséñeme a mí. Yo podría aprender mucho más rápido. Son tontos. Tú, ¿de qué te ríes? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Creo que se está riendo de nosotros. No le hagas ni caso. Sigamos. ¿Pero esto qué es? Lo siento. Fue solo un accidente. Lo siento, fue solo un accidente. Buenos días. Vosotros cuatro, golpeando a un solo hombre, no os da vergüenza, ¿eh? Maestro, antes de que usted llegara, él nos estaba golpeando a nosotros. ¿Es eso, verdad? Sí, maestro. ¡Mentís!
Maestro, él me golpeó en el ojo. Vosotros cuatro conocéis el Kung Fu, pero él no. ¿Cómo pudo golpearos? ¿Eh? Maestro, usted no nos cree. Y nosotros somos sus alumnos. Él es un desconocido. ¿Por qué le cree? Sí. ¿Quién es un desconocido? Voy a hablaros francamente. Estoy pensando en aceptarlo como a un alumno más. Y si lo hago, entonces vosotros seríais sus compañeros y él no sería un extraño. Ay, gracias, maestro. Aceptado. Me inclino ante... ¿Qué? Solo dije que lo estaba pensando. Por favor, maestro, deje de pensar. Acépteme. No arrepentirá. Por favor. Please take me, teacher. All right. I'll take you as my student then. Thanks, teacher. My respects. I bow to you. I bow to you, teacher. I bow to you. All right. Today you'll learn something else. I'm going to teach you the basic hand movements of the drunken style. Now, first your hooking technique. Go in there and try it out. Ahora te enseñaré la técnica del borracho y sus secretos. Con calma y suavidad. Sin movimientos bruscos. Los pasos ligeros. Como si estuvieras un poco borracho. Todos los movimientos suaves. Nada de músculos rígidos, todo relajado. Y particularmente las manos. Y no lo olvides, tienes que procurar engañar a tu enemigo. Vamos, adelante. Inténtalo tú. ¿Tú otra vez? Oye, mira, ese mono está furioso. Te tiene que ser muy inteligente para poder escapar de él. Escucha, ¿qué haces tú aquí? Tú me salvaste la vida y eso no puedo olvidarlo. Tenía que venir a verte. Esto es para ti. Pero si traes vino y comida también, eres muy amable. No es nada, yo te debo mucho más. Ah, ni pensarlo. Oye, dime, esa técnica que utilizas, ¿cómo se llama? Ah, la del mono. ¿Mono? Oye, ¿podrías enseñármela? ¿Quieres aprender? Claro. Bien, me pregunto si mi maestro querrá enseñarte a ti. ¿Quién es él? Dímelo. Ah, ya lo has conocido. ¿De veras? Claro, ven. ¿Y dónde está? Allí. ¿Ese es tu maestro? Vamos, preséntale tus respetos.
Da, olvídalo. Yo no puedo aprender nada de él. ¿Tú sabes quién es mi maestro? ¿Quién? El que enseña la técnica del borracho. Un gran maestro. Ah, pero él no acepta nuevos alumnos. ¡Eh! Tú no me crees, ¿verdad? Bueno, yo no te he visto pelear, así que ¿por qué debo creerte? Está bien. Te enseñaré la técnica del borracho, ¿de acuerdo? Bien, adelante. ¿Eh? ¿Qué te parece? No está mal. ¿Pero eso es todo? No me has impresionado. Venga, que hay que darse prisa. Voy a darles una lección. Vamos. Está bien. Oye, ¿por qué no vino nuestro padre? Supongo que estará ocupado, porque si no, estoy seguro que hubiera venido. De todas formas, nosotros podremos hacer esto solos. Derribaremos su casa y las tierras pasarán a ser de nuestra familia. Eres tú otra vez, ¿eh? Perro estúpido, apártate del camino. Hey, espera. ¿Qué es lo que quieres? ¡Habla! Una pregunta. ¿Sabéis a quién pertenece este camino? Hermano, este hombre está loco. Todo el mundo sabe que este camino pertenece a los Yane. Escuchad, creo que estáis equivocados. Este pequeño pedazo de camino no os pertenece a vosotros. Me pertenece a mí. ¿Lo veis? ¿Eh? ¿No lo creéis? Pues me parece que lo estoy demostrando. ¡Perro sarnoso! ¡A él! ¡Oh! ¿Prendido algo? Esta vez ya no es lo mismo, ¿eh? ¡Dame! ¿Qué pasa? ¿Tienes artritis? ¿Es que no te acuerdas de las garras del tigre, estúpido? Bueno, a mí me parecieron más bien las de un pato cojo. Tal vez sean solo patitas de pollo para rascar. Eso es, así, así. A ver qué te parece esto. ¡Dispara! Ten. Oye, manejas maravillosamente ese chisme. ¿Has cortado mis pedazos con esa espada? Hermano. ¡Oh!
¡Vámonos de aquí! ¿No cree usted que mi técnica del mono no está nada mal? Bueno, no está mal. No nos déjanos marchar. Nos postramos ante ti. No nos mates. No os mováis de aquí. No, no. Anciano, por favor, discúlpeme. Espero que no le moleste si le pido prestado un hueso. Bueno, cuando se le da un buen hueso a un perro, ¿qué es lo que él hace? Pero eso es... eso es un hueso humano. Ni un perro se comería eso. ¿Seguro que no? Bien, veamos quién lo coge cuando yo lo tire. Porque ese será el que se salve. ¡Esos perros sí que saben correr! No está nada mal para ser un espectáculo canino. ¿Verdad que sí? Eres fantástico. Esos dos miserables tenían atemorizados a todos. ¡Eres magnífico! ¡Eh! ¿A quién busca? Oye, ¿dónde está Lian? No está aquí. Con que no está aquí, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡No lo sé! ¡Dímelo! Déjelo en paz. Maestro, estos hombres han venido a buscar al hermano Lian y nos han golpeado. Señor Yan, soy el maestro de Lian. ¿En qué puedo servirle? Se lo diré. Su alumno ha golpeado a mis hijos sin tener ninguna razón. Debe disculparse. Señor Yan, siento mucho que eso haya sucedido. Lo siento mucho. Con que lo siente, ¿eh? ¿Y usted cree que eso es suficiente? ¡Ni lo sueñe! Entonces, ¿qué es lo que quieren? Se lo diré. Queremos que usted se postre ante nosotros 3 veces. Luego nos mar... Señor Yan, según veo, sus hijos son insolentes y maleducados. Creo que se merecían esa paliza. Fuck!
madre. Y ahora será mejor que se vayan de aquí. ¡Maldito! ¡Me las pagará por esto, se lo prometo! ¡Vámonos! Maestro. Chaucha. Tú... Tú acabas de empezar en el Kung Fu y sin embargo ya te metes en peleas y me causas problemas. Yo no quiero alumnos así. Márchate, vete. Maestro, no diga usted eso. Lo siento muchísimo. Lo sientes. Yo te enseño a ti Kung Fu, pero no para pelear. No somos rufianes. Tenemos que ser disciplinados. Eso es lo que nos enseña el Kung Fu. ¿Comprendes? Lo comprendo. Pero lo único que yo quería... era probar mi Kung Fu, mi habilidad. Ah, ¿y cómo está tu Kung Fu? Aún no es tan bueno como el suyo. ¿Quieres decir que llegará a ser mejor que el mío? Aún no lo puedo saber. Está bien, Saucha. Vamos a probarlo ahora. Si puedes quitarme esta banqueta, yo te perdonaré. ¿La banqueta? Sí. Muy bien. ¿Listo? ¡Me aprietas! Pero, señor, usted me dijo que... No quise decir tan fuerte. Sigue. Sí, amo, sí. Amo, ¿qué sucede? ¿Es que quiere romperme el brazo? Oh, no, señor. Entonces ten cuidado. Sí, sí. Vosotros dos sois muy valientes en casa. Pero cuando estáis fuera, en la calle... Vuestro Kung Fu no sirve de nada. Padre, lo hicimos lo mejor que pudimos. Utilizamos todo lo que sabíamos. Ay. Sois un par de inútiles. Tal vez. Eso que sabemos es lo que tú nos has enseñado. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Nada. Nada en absoluto. Padre. No podemos consentir que todo el mundo se entere de que el maestro Jote ha vencido. Así es, padre. ¿Qué? Tenemos que volver mañana allí con más hombres. ¡Cállate! Si pudiera destruir su escuela, pagaría lo que fuera. Envía a buscar a Juan. Sí, amo. Hola, Juan. Amo. Te necesito. Llegas justo a tiempo. Ya sabía yo que me necesitaría. ¿Y cómo lo sabías? Amo, yo sabía que esto sucedería. ¿Qué? Amo, por favor, no se enfade. Tengo dos hombres que pueden ser realmente útiles. Estoy seguro de que ellos le ayudan. ¿De verdad? Amo. ¿Eh? Estos dos hombres son los mejores expertos del gran Steve Bien. True, but they said that they'd be willing to help you. Oh? Good, good.
What do you want? I want Teacher Hope. Please wait. Teacher, two men want you. Oh. ¿Deseaban verme? ¿Puedo servirles en algo? Seguro que puede. Alguien nos contrató para que le maten. ¡No, quietos! Esto es cosa mía. Ah, así que este es el estilo serpiente. Maestro, atrás. Tú no estás a su altura. Maestro, maestro, maestro. Oh,
Maestro. 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 Bébete esto. Ten mucha suerte. No te mataron. Morir no me asusta. Pero eso sí. La muerte del maestro debe ser vengada. So I can't die. Right. But even your teacher couldn't be thin. Do you know who they were? Snake style expert. Were? Snake style? Well, they must have come for me. What? What was that? Oh, nothing. You lie down and get some rest. I'll get some wood. ¿Con qué eres tú? Al fin apareces. ¿Cómo van las cosas? Veamos. Han pasado 3 años, mucho tiempo, ¿verdad? Sí, demasiado tiempo. Así que te acuerdas de mí. Tú eres el hombre a quien yo perdoné la vida. En este momento creo que me arrepiento de haberlo hecho. Ya te advertí que te arrepentiría. Lo recuerdas, ¿verdad? No me quisiste hacer caso. Está bien. Ya te lo dije en aquella ocasión. Si pude vencerte una vez, podré vencerte 2 veces. Ya verás cómo te equivocas. Señor Wu, gracias por haber perdonado la vida a mi amigo aquella vez. Mi amigo y yo hemos pensado mucho en cuál sería la manera de corresponderle. Y ahora lo vamos a hacer. Kutie-san, ya sé que tu estilo mono es bueno, pero hoy será diferente. Hoy tienes a 2 serpientes con las que enfrentarte. Estás acabado. Bueno, eso ya lo veremos. Oh!
¡Hermano Q! ¡Hermano Q! ¡Hermano Q! Déjame. Escucha, no debemos ir por ahí matando críos. Eso es malo para nuestra reputación. Será mejor que me matéis ahora que podéis. Porque yo me vengaré. Haz lo que tú quieras. Correremos ese riesgo. Hermano Q. Hermano Q. Lo siento. Según parece, son demasiado buenos. Supongo que es el fin. Ahora escucha. No busques la venganza. Nunca podrías vencerles. Hermano. 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano!
No estás muerto. Estando tú vivo, yo no podré morir. Has tenido dos oportunidades ya, pero tendrás una tercera. Yo soy como un gato. Tengo 7 vidas. Sin embargo, vosotros tenéis solo una. Oh,
¡Jack! Parece que has cambiado un poco. Nada en la vida sigue siempre igual. Ese no es el estilo del borracho. No lo conocéis. Es un estilo especial que se llama el gancho. Serpiente moribunda, tiempo. Ya veremos quién ríe el último. Hey! Yeah!